That's life. That's life. That's what all the people say. La verdad es que este momento es tan padre, tanto. ¡Ay, no! Oh, amo estos momentos de domingo, así que uno se puede levantar y que. Fueron a llevar a cotorrear a este chavo y a esa chava. Y a esta chava también. La fueron a pasear. Y vean lo que estamos viendo: ¡estamos viendo el santo! El santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo. Está muy padre. Está muy bacán. Ay, este es mi gordito. Sí, muchas gracias, amor, por el desayuno. La neta está muy padre, ¿eh? De nada, pa, yo lo hice. Te de asco. Ah, no, ¿verdad? Pero es momento de cambiarnos, ¿no, amor? Ven, vamos a cambiarnos ya porque vamos a ir a dar una vuelta. ¡Chu! Es momento de cambiarse, baby. Por favor, por Dios mío. Listo. Vámonos. Babies, tú también cámbiate, por Dios mío, ve nomás esas altas. Las pechugas. Las pechugotas, cámbiate. Una, dos, tres. No. Eso no funciona. No funciona de a dos, de a una. Ay. La cara de la baby enojada. Pocas veces la van a ver así. Ya le cambió la voz. A la voz, la cara. Es que hagan de cuenta que venimos aquí a esta plaza, Galería de las Torres. Y venía ahí, miren, ahí en, aquí. Unos teléfonos mexicanos. ¿Sabes? Unos teléfonos mexicanos. Y iba a cancelar un servicio de teléfono de la casa de su mamá, pero le dijeron, ah, sí, pero tiene que pagar. Ah, bueno, lo pago. Ah, sí, pero no puede pagar hasta mañana porque no hay sistema. Y, sí. Es que es lo que le digo que me molesta, o sea, si ya estoy aquí, si ya se puede hacer el le dije, bueno, cancélame y mañana vengo a pagar. Me dijo, no, tienes que pagar primero. Y yo sí. Me dijo, y hasta mañana después de las 12. Y yo sí. O sea, uno viene a pagar así, viene a hacer las cosas bien para que te digan, no, ven mañana, o sea, como si uno tuviera todo el tiempo del mundo. Es la queja, así como que no tienen conciencia de que uno tiene cosas que hacer y más importantes y no solamente venir a cancelar o así, pero ahí sí, estamos en el vicio. Uno del día nomás, el día nomás, ya. Y de aquí nos vamos a todo el mundo. Ay, ¿por qué llevas tus vicios? Uy, no, si de por sí estaba enojada. No, sí. Esas veces que uno anda aquí en el centro comercial y vean, para acá abajo, volteen más. Ahí, vean, se lleva uno todo Walmart. Bueno, fuera que se llevara todo Walmart. Ay. Ya, de repente, pues ya ven que vimos a Walmart y la neta tenemos un chingo de hambre. ¿Qué hacemos? Estamos a ir a casa de alguien a que nos invite. Ah, sí, ya sé. Préstame tu celular, ponlo. Ah, salió ese. Bueno. ¡Órale! ¡Chavo! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! Ya lo decimos aquí. Sí. Está muy padre eso de la teletransportación. Teletransformación más bien. Teletransportación fotografil o algo así. Nada más, por ejemplo, ustedes le ponen así en el celular. Espérame. No le ponen el celular. Espérame. No le ponen el celular así de quiero ir a este lugar así. No, lo acerca y ya aparece en otro lugar así bien padre, amor. Teletransformación. Ah.
que no es mediante la tele, es mediante el cel. Ay, ah. Oh, no manches, vean. Esto fue obra del Chavo Noé también. Heredero. No, uno y medio. Y con tres de mole y dos de tortillas. No, pidió. Dos de tortilla. Ay, no, no, están estas dos. Esta y aparte otro kilo. ¿Quién más va a venir? Bueno, es que no sabe cuánto come. ¿Dónde está? Ah, pues no lo va a hacer. Es que no salía así. Papá, fresco, ¿no? Todo, amor, todo. Está muy bien. Ahí le volví a hacer en la mesa así de, ¡oh, traigo hambre, pa! Primer accidente de hoy. Segundo accidente, así de, ese chavo casi se mancha aquí. Bueno, vean, van a la tienda y a esa chava le prestaron ese auto que está ahí y ahorita se le va a pagar. Ah, nada. Pero vean, tenemos aquí una visitante. Una visitante que nos viene a visitar así casi diario, así. Ya le quiere abrir. ¿Le quieres abrir? Sí le quieres abrir, sí le quieres abrir. Ay, era lo que te va a tocar. Ay, dice, ay sí, hoy sí vino el señor del pollo encantado. Ay, 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 qué bonita. Ay, qué bonita, ay, qué bonita, tenga. Tenga, tenga, ándale. Ay, qué rico. Qué rico. Dale, dale. A ver, dejen la asusta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, sí pudiste! Y con ustedes, Doña Estela, la tía del Noé. Es lo mejor. Sobraron y pues échame una, pues ya queda. Estamos en un dilema, porque hay cuenta que ahorita que tomamos birria de pollo, bueno, comimos birria de pollo, estábamos diciendo así de, ay, nomás falta la coca de vidrio. Y luego después salió este chavo diciendo, es que hay coca de vidrio, pero hay una que es verde, de botella verde, y una que es de botella transparente. Y nosotros decíamos, ¿qué es? No. Y sí, efectivamente, el hecho está comprobado. Vean nada más. Espérame, déjalo tapo porque va a estar patrocinada por... por medio litro. Televisa. Ay, aquí se ve, mira. ¿Qué color es este? Verde. ¿Y este? Transparente. Y juntos hacen nada. Si los mezclas. Sí, hecho comprobado, veamos. Nosotros no sabíamos eso hasta que este chavo nos dijo. Yo sí me había fijado, pero pensé que... se les había pasado de tueste o algo así a la botella. De hecho, esta es así reciclada de, y... así de, no, es que tarda mucho en enfriarse esa y ya se vuelve color. Está como más fría, esta no está tanto, entonces esta la metemos y la verde. Sí, entonces ya vamos a probar así. A lo que faltaba de la birria de pollo, la coca de vidrio. Tercer accidente ahora con el agua, no, no. Muy mal, muy mal. Ay, no, mejor lo hubiera hecho así, así que me cayera aquí como las boobies. Límpiale, límpiale. Ay, no, ya nomás. Adivinen que en este momento estamos haciendo el proceso de cambio de luces. Ustedes podrán observar el cambio de luces en este momento. Vean, paso número uno: quitar la bola. La bola china. Paso número dos: agarran el foco para ver si está muy caliente. Con cuidado. Tratando de no... Foco de LED. Foco de LED. Tratando de no quemarnos las manos. Así, ver, exactamente. Y... espérame. Y corren. Corren. Posteriormente, ahora tenemos el insumo. El insumo es el foco de colores. Lo colocamos de esta manera, haciendo rosca. Vean, así, suavemente. Para no dañar las manos. El cutis. Y así. Checamos que esté totalmente cerrado, hermético. Nos bajamos del aparato donde nos sirvió para subirnos. Y... 3, 2, 1... Pausa. ¡Ay! ¡Ah! Se escucha en este momento. 3, 2, 1... ¡Ah! Ya se acabó la música. Ah, perdón. ¡Gallinazo! Casual acomodando la pechuga al sentarse. Es que uno cansa, uno se cansa. Y es muy importante darle vuelta. Que la pechuga pesa. Hay que bailarle, bailele, baile. Esto se ha convertido en algo muy malo.
yo cogí anoche. Bueno, está bien. ¡Zumba! ¿Sí? ¿Ya? ¡Eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Soy un Drácula, llegué que a nadie asusto. Si no tiembla delante de mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa. Aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno. Soy el Drácula, llegué. De esas veces que te toca a ti la canción y todos te apoyan bailando. No la sienten en realidad. De esas veces que nadie te entiende en la fiesta y todos se ponen a bailar, de llaman a mi celular. Y sí, no manches, todos se querían poner a bailar al celular y yo, no, ya me aburrió esta canción, por favor. Bueno, sigamos pues. Accidente número 4, vean. Accidente número 3543. Pero porque sigue saliendo. Accidente número 1,246,000. Premio mayor, premio mayor, premio mayor. La verdad es que hemos estado llenos de accidentes el día de hoy, vean nada más. Y gracias a ese chavo. Si quieren prender una canción, pongan esta. Y cuando me pienso perderte otra vez. Hasta con el control cantan. Me duele hasta la piel. Tu piedra. De piedra. Y vean. De piedra. No mames, este chavo se ve bien perro. Dice, soy yo. Convertir en piedra. Y en este momento. Espérame, amor, espérame. A ver, pónsale. Ahí va. Ya está grabando. Y es en este momento cuando uno quiere, salir al estrellato. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy su amiga. ¿Cómo me puedo llamar? Bárbara. Su amiga Bárbara. Les voy a enseñar a hacer un peinado super padre. Pues si ustedes tienen el pelo pequeño, pueden hacer esto, vean. Agarrárselo, por ejemplo, por de aquí, por de acá. Pero les voy a presentar a una amiga. Vean nada más. La amiga es... Yo me llamo Lupita. ¿Qué le pasa, Lupita? Nada más, pasa, ¿Qué pasa, Lupita? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, ¿qué dice su papá? Mamá, dice no mamá, que no. Baila, sí. ¡Ponla! ¡Por el poder de Grayskull! De piedra. Bueno, y de esas veces que te vuelves un estilista profesional y haces con tu cabello locura. Antes que nada, buenas tardes. Hoy le venimos ofreciendo lo que viene siendo su bebida energética más cute. No, ya no puedo, ya no sé qué decir. Buenas tardes. En este momento estamos ofreciéndole, en la compra de 2 cervezas, estamos ofreciéndole un Monster para todas sus reuniones de amigos y familia. Usted puede llevarla dentro de su despensa. Está incluida en los vales. Se la podemos cobrar a tan solo el mínimo precio de 20 pesos. Llévela, por favor. Es parte de su despensa. Y me solté el cabello. Yeah.
mil vuelas. Maldita cucaracha, que infecta donde picas, que hieres y